chicos y chicas. Empezamos con la Semana de la Literatura. ¿Qué es lo que vamos a empezar leyendo? Platero y yo. ¿Alguno o alguna sabe quién lo escribió? ¿No? Juan Ramón Jiménez. Y la obra comienza así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. ¡Qué gran historia la de Burro Platero! ¿Sabéis qué? Se me ha ocurrido comprar un burro para la fiesta de los quintos como se hacía en los viejos tiempos. ¿Pero qué dices? Eso de burro es una salvajada. Además, estira el dinero. Yo paso. Ya salió la defensora de los animales. A ti lo que te pasa es que eres una miedosa y que tus padres no tienen un duro. A ver, si todos estamos de acuerdo, se compra el burro, no pasa nada. Pues eso. ¿O alguien más tiene mieditis? Mira, el padre. Hemos tenido que vender el burro. No teníamos para comer el padrecico y lo hemos tenido que vender. Pero no te preocupes que más adelante te compraremos otro, el padre. No te preocupes, el padrecico, que te compraré otro más adelante. Lo verás. Devuélveme mi burro ahora mismo. ¿Y tú quién eres? Es el hijo de Carlos, el que nos vendió el burro. Ah, entonces ya sabrás que este burro es nuestro y podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Te he dicho que me lo devuelvas. Tú no lo quieres y yo sí. Es un buen burro, se merece que lo cuiden. Es un puñetero burro, por Dios. ¿Vamos a hacer un drama de esto? Y si se lo damos, total, a partir de mañana, ¿para qué lo quieres? Es nuestro porque lo hemos comprado. Si lo quieres, ya sabes lo que vale. Pero yo no tengo dinero. Pues despídete de tu burro. Está bien, déjamelo 3 días y tienes dinero para dártelo. Llévatelo. Tienes 3 días. Y si no, lo devuelves y no hay más que hablar. ¿Vale? Si alguno de vosotros quiere ayudarme, os espero mañana en la puerta del instituto. We'll be right back.
Hola.